Buenos días, pueblo del Señor de Alemán, Veracruz, México y toda la región. Hoy 8 de noviembre del año 2022 o 2022, estoy aquí en la estación de ferrocarriles. Allí está la banca de antes, allá está el reloj, aquí está mi mochila, aquí llevo mi lonche, aquí traje mi lonche, huevo cocido, carne asada, mi café, mi agua, mi galleta, plátano y no sé qué más metieron, y creo que hasta chocosa también, para no padecer hambre y esperar el tren de las 3 de la tarde. Creo que sí está grabando ahorita para que no se me corte para ir por allá. A ver, la amiga Tere, si está grabando. Exactamente, aquí estamos. Y dice de México a Veracruz, ¿sí? Y aquí vamos a ver las herramientas que ocuparon para los durmientes, los otros, pero me gustó el ¿cómo se llama? El boletero. Nada más que Tere no va a querer moverle en lo de arriba, así que baja y sube. Ahí, mira, ahí vendían los boletos ahí. Ahí vendían los boletos. Y ya dabas tu ruta para dónde ibas, para Boca del Río. Pasa el tren en Boca del Río, Tere. ¿Sí? Ahí. Y aquí vemos las lámparas, mira, de multicolores. Ahí le abren y parece que donde le meten el petróleo. ¿Sí? Y mientras espero el tren, veo el tiempo correr. Las 12 del día con 5 minutos. ¿Sí? Y más acá. Quiero que vean esto que me gusta. Acá, pues, también les voy a agregar la foto de las corridas tipo ADO. Pero más me gusta esto. El carrito metálico, pues simplemente sería una carretilla, ¿no? Pero el baúl para las herramientas. Y este es un, ¿cómo dice ahí? Aceitera baja. Es aceitera con su pico corto, miren. Y este es aceitera larga. Un embudo para aceitar las piezas del ferrocarril. Esto es maravilloso. Y pues más allá, ¿qué podemos ver? La imagen. Los recuerdo cuando iba al santuario de Otatitlán. Pues ya vieron que llevo ahí este lonche. No les enseñé los huevos cocidos, pero si me da tiempo ahorita saco los huevos cocidos. Carne en chile anchada de nuestras paisanas. Carne ahumada también. Me dieron unos tacos de ayutu. Ya me habló mi señora que metió unos tacos de ayutu. Y ahorita los voy a probar y voy a invitar aquí a los de la fototeca Juan Malpica Mimendi que prueben el taco de ayutu. Y como no saben, les voy a traer caldo de tipich también la próxima semana. Ahí les encargo, por si alguien va a la milpa, al platanar, ponga trampa y me agarre unos 4 tipich. Y le voy a traer barbacoa de tipich. Sale su amigo Javier Zurbarán Antonio, transmitiendo para todo el mundo. Y para Medias Aguas, Veracruz, México, al amigo Francisco Carrasquedo Hernández y Esteban Flores, ayudantes de un servidor, para ir a la máquina 501 a Matías Romero. Para Juile, Almagres, El Moral, pueblos ferrocarrileros. Abrazos y más abrazos.